Deporte B. Deporte B. Siempre con vos. Seba, felicitaciones, qué partido importante, necesitaban recuperarse, empezar a acercarse un poquito más a playoffs y pensaran también lo que va a hacer eso. Muchas gracias, sí, la verdad un partido importantísimo, mucha expectativa, ya como dije, durante la semana se trabajó mucho pensando en el rival, veníamos de una victoria, pero teníamos todavía en la garganta la derrota contra Brown y la verdad que muy contento que se ganó un clásico. Digo, la muestra es clara del sacrificio que había que poner, de las ganas, tirándote fuera de los límites de la cancha, pegándote un porrazo, pero salvando una pelota importante, todas las ofensivas eran importantes. Hay que ser así siempre, la verdad que pude haberme pegado un porrazo bárbaro, por suerte no me lastimé, pero recuperé una pelota y muy contento, hay que jugar así, hay que dejar todo en la cancha. Bueno, pensando en playoff, tranquilo, que termine esta fase regular, tratar de terminar lo más arriba posible, ¿cómo se especula en esta parte? Y ahora arrancar la semana, entrenar, la verdad que con una victoria es mucho más fácil, a dejar todo en el entrenamiento, que es donde uno tiene que mejorar, y a jugarse por el equipo en la defensa, sí, vamos para adelante. ¿Comunicación con la familia, llamado a La Plata? Sí, casi todos los días, sí, yo somos una familia numerosa, así que uno de vez en cuando, viste, cada rato durante el día me llama, así que ahora a comunicarles la victoria, la actuación, muy contento. ¿Alguno que se venga por acá a visitarte? Puede ser, pero vamos a ver, ojalá. Bueno, ¿para qué está el equipo? ¿Para qué está este equipo? Para todo, la verdad que hoy demostró que tiene mucho huevo y vamos a pelear el campeonato.